Tras los hechos violentos registrados la noche de este pasado jueves en una clínica privada de Culiacán, que dejó como saldo 4 hombres fallecidos, trascendió que fueron 2 hombres armados quienes ingresaron a la clínica médica Culiacán con la intención de rematar a un paciente que días antes ingresó con una herida de bala en la cabeza. Los sicarios se toparon de frente con hombres armados que cuidaban al paciente, lo que desató una balacera en el interior de la clínica, en donde además fallecieron un médico y 2 masculinos, uno de ellos. Según la versión del secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, era el paciente al que buscaban rematar y quien se recuperaba de una cirugía en la cabeza y al requerir atención médica especializada. Este fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de Culiacán, bajo vigilancia de un elemento de la Policía Estatal Preventiva. Según el secretario de Seguridad Pública, el lesionado intentó despojar de su arma de cargo al custodio, por lo que se generó un forcejeo que activó el arma del policía, y este recibió un disparo en el abdomen, lo cual le provocó la muerte. De acuerdo con información que circula en redes sociales, uno de los hombres fallecidos es un sujeto apodado el 22, a quien señalan como jefe de plaza de los Chapitos en Guamuchil. Al respecto, también en redes sociales, circula un video con imágenes de 4 coronas fúnebres con los nombres de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, así como de Joaquín y Ovidio Guzmán López, conocidos como los Chapitos. La información que acompaña el video señala que son imágenes del funeral del 22. Al respecto, el medio sinaloense Viva Voz informó que la balacera se desató tras una confusión, ya que al parecer el jefe del R-22 habría acudido a pagar la cuenta de la persona que estaba siendo atendida en el quirófano, y como lo vieron armado pensaron que era un gatillero que iba a rematar al herido. Es lo malo de no conocer al jefe, señaló la fuente al medio antes referido. Las autoridades identificaron a los 4 masculinos fallecidos como Edgar Isabel de 40 años de edad y José Abel de 33 años, ambos eran primos y originarios del municipio de Badiraguato. Según el parte oficial de las autoridades, estos hombres perdieron la vida en diferentes puntos del interior de la clínica al atacarse a balazos, donde derivado al tiroteo, el médico Otniel Everardo también perdió la vida al quedar en el fuego cruzado. La cuarta víctima fue identificado como Omar Silvano de 23 años de edad, quien perdió la vida en las instalaciones del Hospital General, al momento de intentar despojar del arma de carga a un policía estatal. Los 4 fallecidos fueron identificados por sus familiares, quienes se presentaron a reclamar sus cuerpos.